¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Days Un Día del Legacy. Continuamos en el Red Mesa. Así que, sin más introducción que dar, continuamos. Bueno, ahí habíamos matado uno. Todo lo que sea caja, lo vamos a lootear. Perdón. Bien, comidita. Comida. Aquí puede haber algo. Por poder puede, pero no había. Bien, si no me equivoco, aquí tenemos que continuar. No, esta caja, dame el cartón, no sé, la de cartón que tengo en base, y todavía no me acuerdo para qué carajo precisábamos el cartón, sinceramente. Veníamos de aquí. ¿Por qué la luz marca hacia allí? Bueno, continúo. Papel, y acá creo que teníamos enemigos. ¿Eso es un crawler o un cadáver? Un crawler. Bye. ¿Das la saeta? Se agradece. Ah, picarón. Toma para ti. ¿Dónde va, tonto? Subí, tonto. Bueno, yo looteo. Eso es muy tonto. Tonto. Esto me lo llevo, perdónenme. Pero esto se va con nosotros. Me está preocupando el tema del peso. Del peso. Así que... Y seguramente donde saltemos van a salir enemigos, ¿no? Bien, mejor. ¿Y si aquí es para donde no vinimos hoy? No es por donde... No, no es. Ya estoy tan perdido. También da polímeros. Cerrado. ¿Dónde mierda vamos? Ah, mirad vos. ¿Y por qué como un pelotudo yo no vi nunca esto? Acá es donde está el estacionamiento, si no me equivoco, ¿no? ¿No? No, la comida. Y aquí debería estar tampoco. Oh, bueno, entonces estoy perdido. No es el lugar donde yo pensé que estábamos. Acá es el lugar del loot. ¿Y para qué carajo me hacen ir por ahí para dar la vuelta de nuevo por aquí? Ok. Esto ya estaba, o sea que di vueltas al pedo. Pero creo que en algún lugar me desvié, que no debería haberme desviado. Bueno, continuemos, volvamos sobre nuestros pasos. Volvamos sobre... aguárdenme. La cocina. Tengo que volver a la cocina. Porque por ahí tiene que haber alguna puerta abierta. Epa, esto me lo estoy dejando aquí. Esto no va a servir. Vamos por aquí.
aquí. Teníamos que ir por aquí. No te caigas. Bien, perfecto. Cocina. Aquí tiene que haber. Ah, me parecía. Me parecía que tenía que haber alguna cajita. Alguna cajita, alguna puerta abierta. Estos. ¿Me los podré llevar estos farm plot? No, no. Nope. Mierditas. Ábrete sésamo. Y a ver qué hay aquí. Cerrado. ¿Enemigos aquí? No me lo creo, ¿eh? Van a spawnearme todos en la cara. Picarones. Picarones. Bueno, aquel, por más que rompa ese, no lo voy a alcanzar a ver. Picarones, picarones y picaronas. Mira, mira la loca esta. ¿Cómo hizo para escucharme? No tengo ni la más pálida idea, pero me escuchó. A ver, de una. Bien, dos menos. Tonta, no sube. Podés subir, hija de Dios. Saeta, saeta. ¿Quién está rompiendo pared? No tengo ni idea. Le di. A ver si hay algo de loot por aquí. A ver, algo de loot interesante. Nope. Sala de control, aparentemente. Mira los tontos, ¿a dónde van? ¿Dónde vienen estos? Cuidado, ¿eh? Aquí. Ah, feral. Gracias. Gracias por ese hermoso crítico. Bueno, lo interesante o lo bueno, o la suerte, como quieren llamarlo, es que están viniendo de a pocos. No están viniendo como locos. Este hacha ya no le queda mucho. Motor. Y era sabido que me iba a sobrecargar ese motor. El tema que vamos ahora, si no me equivoco, aquí empezamos a subir a donde están las cajitas fuertes. Si no me equivoco. Y ahí sí que va a estar jodida la cosa. Tiene toda la pinta. Perdónenme, pero tengo que ir en sigilo, ¿eh? Es al pedo, porque cuando se despierta uno, vienen todos. Así que ahí voy a depender mucho de la escopeta, más que de la escopeta, de mi puntería. Cada vez está peor. Aquí, ah, aquí donde vemos, donde subimos. Al principio, después del estacionamiento.
pareció que había escuchado algo. Sí, efectivamente, aquí ya vamos subiendo. Perdón. ¿Viste por qué no se puede revisar si no está? Ahora sí. Esto es mierda y esto es mierda. Bueno, podemos morir, ¿eh? Podemos morir. Esta parte aquí. Hay mucho militar. No tengo plan B, ¿eh? No tengo plan B. A ver, déjenme ver. ¿Podría yo subirme por aquí? A ver, a las malas salgo como rata, como siempre. Pero hay forma de salir de aquí. No. A ver, déjenme pensar un poco. Algo que me dé un poco más de tiempo. Si yo lograra entrar aquí, pongo un bloque y algo de tiempo me da. Bien, o sea, sí, pero pasa que tengo que coordinar. Bueno, 2 segundos puedo llegar a ganar ahí. Voy directamente con la escopeta. El mazo que me perdone. Pero tenemos que ir directamente con escopeta. Ahora van a spawnearme todos en la cara. Todo cagado, ¿eh? Tienen que spawnearme en todo. Esto estaba. Hoy estaba. Hoy. Ayer, en el capítulo anterior, estaba lleno de enemigos esto. ¡Ey! ¡Tu puta madre! ¿De dónde salió ese? ¡Invócala, papito! No, 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 no. ¿Cómo salió el de atrás? ¿Cómo salió ese de atrás? Puto cagado. Pero ese de atrás, ah, se tiró por la escalera. Cuando rompan ahí, mejor para mí. Hijo de puta. Rompan, vamos, rompan ese bloquecito. Es más, los ayudo. Bueno, desgracia con suerte. Desgracia con suerte por ahora. A ver, tonto. Ven, 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 ven con el tío. Ven con el tío a tu casa. Qué cabrón te los spawnea en toda la cara, ¿eh? Mira el boludo, pero yo quería romper esto. Ay, Dios. Bueno, zafamos, gente. Mira, mira, mira todo lo que hay ahí. Mira todo lo que hay ahí. Ah, bueno, ya era hora de repararla. Miren todo lo que tenemos ahí. Bien. Bien, perfecto. Bueno, ¿por dónde? Por esto. Por esto comenzamos. Botas de acero se vende bien.
carga que tenemos no me gusta, ¿eh? Munición, gracias. Caja de munición. Bien. Esto está bloqueado. Exclusivamente mierda, ¿eh? Este mazo robótico me lo podría llevar, pero el peso. A ver, aguárdenme, aguárdenme. Tenemos la moto aquí, a ver si puedo romper o cuánto demora. Perdónenme, pero hago un pequeño corte, rompo, voy hacia la moto, vuelvo y seguimos saqueando. Bien, estamos de vuelta. Ya dejamos. A ver, el tema es poder subir ahora. Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Ese mazo robótico, vamos a ver si invento algo para la antihordas. Vamos a ver. Bueno. A desbloquear. SMG. Bueno, la llevamos en caso, pero igual es muy bajo el nivel. Pero bueno, algo es algo. No te quejes tanto, chacal. No te quejes tanto. Menos, más. Ahí. Y aquí, esto lo scrapeo, esto me lo cargo, botas de hierro se venden, esto es una mierda, y esto de aquí, 119, a ver si sirve para esto. Sirve ese. No, boludo, primero recógelo. Segundo, fíjate si. Sí, perfecto. Perfecto. Esto aquí tiene los dos mods. Bien. Bueno, esto era lo que faltaba del Red Mesa. O a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo mal no recuerdo. Desde la cocina. ¿Lo habrán sacado ese lugar? Porque desde la cocina tendría que haber. A ver, vuelvo, ¿eh? Total, perdido por perdido. Desde la cocina. ¿Y ahora dónde mierda estoy? Aquí. Desde la cocina, cuando entrábamos. No, no está más ese lugar. No, no está más. Lo han quitado. En fin. Bueno, gente. Red Mesa ya está. Completito. Los tres campamentos militares se han ido. Ahora, ¿qué hacemos? No tengo ni idea. Lo ideal sería irnos al trader del desierto. Aquí, al tren desierto, no, al desierto, para llevarnos arena y empezar a sacar hormigón. Así que pongo la baliza ahí, pequeño corte, nos desplazamos y a ver si podemos sacar un poquito de. Un poquito bastante de arena. Bueno, gente, decidí pasar por base porque veníamos muy sobrecargados. Ya está todo el loot ordenado y me acordé de nuestro mazo de acero. A ver dónde estaba. Aquí. Tenemos lingotes de acero y vamos a sacar acero forjado
¿Cuánto? 156 y precisamos 150. A ver, mazo de acero. Mazo de acero, 150, sí. Un wooden handle, wooden handle. ¿Tengo alguno hecho? ¿Algún wooden handle? Nada, ¿no? Ok. Comencemos. Wooden handle. Tres tablones y un pegamento. Tres tablones, un pegamento. Y esto se debería hacer aquí. Sí, señor. Wooden handle. En marcha. ¿Qué más era? 10 de cuero. Mazo, 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 mazo. 10 de cuero y 10 de cinta. 10 de cuero. 7. 10 de cuero. Dame el wooden handle. Perfecto. 10 de cinta. 10 de cinta, 0 forjado, tengo 66. 66, bien. Bien, o sea que el mazo de acero para hoy debería estar listo. No sé lo que va a tardar. Bueno, generalmente no tarda tanto en hacerse un arma. Y luego ver si podemos comenzar a sacar hormigón. Ya estamos día 34. Lo ideal sería que al amanecer ya dejemos... Bueno, que me va a faltar piedra. Me va a faltar piedra. Eso va a ser el gran problema. Pero bueno, tendré que ponerme a minar piedra. Otra no va a quedar. El taladro este es mierdoso para ese tipo de material. Así que descartado minar a taladro. Que por cierto, Marcela me dijo que hay otro taladro que es para lo que sería el resto de materiales. O sea, está la o el Valkyria. Y hay dos taladros, uno para lo que es arena y arcilla y el otro para lo para el resto de materiales. Pero no sé cómo me tengo que poner a investigar. Primero vamos por el mazo. 150, justo. Y creo que se saca de... Sí, perfecto. 13 minutos, qué hijo de puta. Bueno. Bueno, como auger está este solo. A ver. Aguárdenme un segundo. Voy a ir al comentario de Marcela que... Me dijo un nombre que ya no se acordaba bien cuál era, así que perdonen, vamos a tomarnos dos segundos si yo lo encontrara normalmente, ¿no? A ver, Marce, ¿dónde está Marcela? ¿Dónde carajo está? Hammer algo. A ver, vamos a buscar Hammer es martillo. Hammer. Wooden hammer, no. Mazo de hierro, mazo. Jack Hammer, será esto. Ah, esto tiene otra pinta. Jack Hammer. Bien, Jack Hammer. Podríamos probar, ¿eh? Ah, claro, pero preciso un jackhammer. Sí, mis huevos. ¿De dónde lo saco? Ok, bien. Este sería el taladro que nos sirve para el resto de materiales. Bien, gracias, Marce. Bueno, pequeño corte. Voy a buscar arena. Deseenme suerte. Voy a buscar en algún lugar donde haya esquisto. Así de paso vamos armando una pequeña mina de esquisto. Cortecito y a ver... Vamos a estar cerca de la misión aquella. Tal vez hagamos misión. Tal vez sí, tal vez no. No prometo nada. Bueno, gente, aquí estoy en nuestra nueva mina. Pero hay mucha gente, ¿eh? Ya amaneció. Pero... Este es tonto.
Creo que nos vamos a ir a hacer la misión. Eso sí, minando a pala estoy, ¿eh? Minando a pala, porque imagínense, fíjense todos los que hay. Bueno, ahora han desaparecido, pero unos 6, 7 vinieron. Casi 1000 de arena. He hecho todo un pasillo hasta allí. Lo ideal sería hacer varios pasillos más, pero bueno. Por lo menos vamos a ir sacando de a poquito. Voy a marcar. Vamos a marcar aquí esquisto. ¿Dónde está la mina? La mina, la mina, la mina, la mina. Esto. Esquisto. Bien. Esquisto y arena, obviamente. Entonces, como vamos de tiempo, podríamos hacer la misión. Vamos a la misión. ¿Qué les parece? El mazo de acero no va a estar hasta el capítulo que viene. Así que, bueno, aunque si vuelvo a base, quizás ya está hecho. Pero no. Ya que estamos aquí cerquita, hacemos la misión. Y con eso finalizamos el capítulo de hoy. Muy bien. A ver qué tenemos para la misión del día de hoy. Bueno, una señorita. Bueno, esta casa es conocida. Muere. Muere. Esperen que voy a dejar todas estas cositas pesadas. Perfecto. Adentro. Adentro nos fuimos. Esto que tengo que hacer, despejar y buscar el suministro. Picarón, picarón, picarón. A la mierda. Vamos a ir looteando lo interesante. El resto vamos a pasar. Vamos a pasar. Que por cierto, ya que me diste esto, lo voy a enchufar. Y comidita la vamos a enchufar. Hay dos cajitas por aquí. Y aquí deberíamos. Uy, guarda. Coraza de acero, pero creo que la que tenemos sigue siendo mejor. Martillo, mazo de hierro, eso se vende. Cajitas. Oh, mira dónde está el objeto. Gracias. Gracias. Se agradece. Esto también lo llevo. Esto nada, 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 nada. Esto también lo llevo. Esto lo quedamos intacto. Balitas. Bien, sigamos. Qué lástima que estos cabrones no mueren de un solo disparo. Cerrame esa puerta. A ver, recetas. Me interesan las recetas de motocicleta. Va. Esto. Venga. Que por cierto, el taladro este, el jackhammer. Claro, lo malo que precisamos sí o sí. Uno de esos para poder hacer la receta. Eso es lo malo. Eso es lo malo.
¿Por qué si estoy pasando cerca hace ruido? Loca de mierda. Asustaste. Picarón o picarona. Alejar un poquito, a ver si tengo mejor disparo del que esté ahí. Acá seguramente tiene que haber alguien. Mira tú. Munición. Bueno, si todos me dieran munición, sería muy feliz, porque la horda se nos aproxima y tenemos muy poquita munición. En realidad tengo mucha munición de armas que no tengo. Allí. Ah, no, creo que hay un armario. Creo que hay un armario. Puta madre. Miren si con la recompensa de esta misión nos da ese taladrito. Sería demasiado perfecto, ¿no? Perfecto sería si ella se queda quieta. Cerrar la puerta. Esta casa, si no me equivoco, tiene sótano. Ponme, a ver, crea recursos básicos. Pon minerales, piedras y maderas en pilas más compactas que sean más fáciles de transportar. No entiendo, pero bueno. En teoría sirve para no sobrecargarnos tanto con la minería. Según mi interpretación de esa traducción mierdosa, ¿no? Otra librería. Esto me va a dar ropa, seguro. Munición. Cajita fuerte. Nada, tonto este escucho de afuera. Cabrón, feral. Y gracias a dos, adiós, me invoco por su recalcada madre. Mira esta mierda. Lanza de piedra. Lanza de piedra. Cabeza, no lo puedo ver. Gracias. Por lo menos me subió el nivel de resistencia al dolor. ¿Quién cayó? Ah, no, ese tonto quedó ahí con la cabeza. Sigamos. Una cajita fuerte. Ah, estas mierdas ya las voy scrapeando. Nada. Papelito. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde? ¿Quién se despertó?
Hola. Ah, yo no entré. Vení, chiquita, vení, 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 perdóname. Perdóname. Perdóname, loca. Pará, loca de mierda. Pará. Me cagó a palos. Hija de su madre. Chúfate un cafecito. A tortazos. Para curarnos, nada. Uf. Vendible. Hola. Nadie. Nadie más que esta señorita. Ok. Perdóname, pero esto sí que me lo llevo. Eso, eso. Esto. 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 Y esto. Y esto. Bien, un puntito. Un puntito. Un puntito que lo aplicamos a donde minería. Listo. Listo. Minería a tope. Ya después veremos a qué aplicamos el resto. Por ahora. Munición, munición, munición. Yo. Un vendaje. Bien, se agradece y mucho. Se agradece y mucho ese vendaje. Al sótano. Dudo que aquí haya alguna caja fuerte, pero nunca se sabe. Encanta tu oído, cabrón. Uy, todo el barrio. Tanto. Bueno, ¿no te quieres morir? Otro. Allí se ve su cabecita, si no me equivoco. Esto también. Ok.
quedan aquellos de allí que no spawnean ahora. Están ahí, pero no van a spawnear hasta que yo no entre a esa habitación. Ay, Dios. Es un pequeño de los tantos defectos que tiene el juego. Perfecto, perfecto. A ver, saeta, 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 saeta. Nadie más. Bueno, vamos con lo más valioso. Sigue dando estas mierdas, que esto ya lo scrapeo. Esto también. Venga, esto lo llevo porque se vende bien. Se vende, scrapeo. De los mierdosos, un escrapeo. Mierda. Munición. Y malditas. Bueno, queridísimos y queridísimas, nos retiramos hacia el trader, llevándome esta de aquí, esta de ahí y esta de aquí. Bueno, pequeño corte, misión cumplida y a ver la recompensa. Crucen los dedos. Bueno, hemos llegado. La recompensa de este señor. Congratulations. Here's your reward, sucker. Menuda mierda, ¿eh? Bueno, esto se vende a 2.30. 7.000 de experiencia, 2.000 fichas. Bueno, podría sacar unas fichitas más con esto. A ver, otro trabajito. Bueno, sí, nos quedaría una misión más para el próximo. Bueno, la mina zombies nivel 3 la tenemos aquí cerca para mañana. Bien. Y a ver si le podemos vender esto, por ejemplo. Esto, por ejemplo. Estos mazos robóticos. Tengo uno. En base tenemos uno. Lo voy a dejar. Voy a probar a hacer algún invento para la horda. Esto se vende. Esto también. Esto también. Dinero tenemos 4.000, no es mucho. Bueno, por ahí seguramente queda alguna otra mierdita. Después lo apartaré. Esto. 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 Ok. Bien. A ver. A ver este señor que tiene. Esto es de misiones. Esta pistolita es de 9 milímetros. No, yo preciso alguna que no sea de 10 milímetros. Ojo, ¿eh? Ojo, de 10 milímetros. Ojo, 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 que me interesa. ¿Cuándo restoquea? Día 37. O sea que recién acaba de estoquear este. Bueno, voy a ir a mirar cuánta munición tengo, ya que tengo dos balas locas y no se va a justificar comprarla. A ver, por aquí son partes, 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 herramientas, nada, armas, un buen AK. Cartuchitos de escopeta. Pero bueno, sale is a sale, even if it's to us. Lo importante del capítulo de hoy, mazo de acero. Y ver qué balas tengo. Bien, me interesó ese arma, ¿eh? De 10 milímetros. Bala de 10 milímetros. Tonto que él ni se enteró.
Balas de 10 milímetros. Primero voy a buscar eso porque me voy a olvidar. De 10 milímetros, del 38, de 10, 93 balas. 93 balas. Ah, no, mira las que tengo. Callate, pelotudo. 1000 y pico de balas, sí. La vamos a ir a comprar. Pero eso en el capítulo que viene. Ya me anoto aquí. Comprar 10 milímetros. Y bueno, el mazo. El mazo, nuestro tan preciado mazo. Aquí está. Hacemos de daño 63. Y este hacíamos 50 con todos los mods. 50 con todos los mods. A ver cómo queda esta belleza de mazo. Quita este, quita este y quita este. Ok, modificar este, este y este. Este que los que nos daba cuando la salud es inferior al 50%, gana un punto de golpe cada 5 segundos. Bueno, mejor que esto para el hierro. En total hacemos. En total hacemos de daño 73, mis queridísimos y queridísimas, 73 de daño. Toma pavos. Bueno, dejamos el capítulo por aquí, larguito también el de hoy. En el próximo comenzamos con esta misión. Y yo lo que podría hacer es... bueno, voy a ordenar todo el loot y voy a poner a hacer algo de hormigón. ¿Cuánto tengo? Tengo... ah, bien, tengo arena. Tengo arena, tengo arena, tengo un poco más de piedra. Capaz que 2000 vamos a poder sacar, ¿eh? Casi unos 2000 de hormigón. Bien, y eso también vamos a hacer el capítulo siguiente, ¿eh? La misión y ir mejorando de a poquito la antihordas, que bueno, ya estamos ahí. Ahí estamos. Cuídense, pásenla bien, nos vemos en el próximo.